Hola, ¿cómo estáis? Soy Yukov, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestra progresión, nuestra experiencia y nuestro daño. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Wow! Bueno gente, en este caso os traigo un breve vídeo enfocado a la progresión de Diablo 4 y todo lo que ello conlleva. Apartado de experiencia de personaje, renombre, puntos extra de habilidad y de leyenda y por supuesto el equipo. Ya que la verdad es algo que lleváis preguntándome bastante durante los últimos directos. Como siempre, os recuerdo que estoy colaborando con Instagaming y a través del enlace que encontraréis en la descripción podéis encontrar el juego con rebaja, así como tarjetas de saldo rebajadas, platino más barato si tenéis la suerte de que sois jugadores de Xbox y un catálogo completo de juegos con grandes descuentos con los que también estaréis apoyando el canal. Dicho esto, ¡comencemos! Primero de todo, aunque la campaña no sea la forma más rápida de levear, es un pilar fundamental del juego donde se nos va a introducir varias mecánicas, así como nuestro papel en Santuario. Además de que queremos tenerla completada antes de que llegue la primera temporada. Pero una vez llegado aquí, es donde comienzan las dudas de muchos jugadores. Acabo de terminar la campaña, ¿y ahora qué hago? Realmente lo que más nos interesaría es pasar al nivel de Mundo 3 tan pronto como nos sea posible. Y para ello, tendremos que completar la mazmorra de la Catedral de la Luz, ubicada en la Catedral de Kyobasad. ¿Por qué? Porque será desde la dificultad de pesadilla cuando tengamos acceso a la mayoría de contenido en game. Glifos, sigilos, mazmorras de pesadilla, equipo sacro y mareas infernales. Todo este tipo de cosas a las que no hemos tenido acceso todavía en los niveles de mundo 1 y 2, que representan la progresión lineal de nuestros personajes. Pero antes de meterme de lleno con todo ello, quiero hablar sobre la progresión alternativa, que se trata de todo ese contenido por el que no necesariamente debemos pasar, pero que cuanto antes hagamos, antes empezaremos a beneficiarnos de él. En primer lugar, tendríamos el renombre. A medida que vamos consiguiendo renombre en las diferentes zonas, iremos completando niveles de renombre, hasta un máximo de 5. Estos nos otorgarán unas recompensas que se aplicarán a nuestros personajes del reino actual. Puntos de habilidad extra, cargas de poción y, muy importante en el último nivel, puntos extra de leyenda. Sin duda, a la hora de comenzar a progresar con un nuevo personaje, supondrá una gran diferencia el contar con todo esto a no tenerlo. Pero la cosa no termina aquí, y es que también los altares de Lilith, además de otorgarnos renombre, también nos darán estadísticas que se aplicarán a todos los personajes de la cuenta. Otra ventaja muy importante que nos ayudará en nuestro camino y que mencionaré más adelante cuando hable de las estadísticas. Os recuerdo que en la web contáis con el mapa completo de todas las localizaciones de mazmorra, todos los teletransportes y altares de Lilith, por si en algún momento necesitáis ayuda. Comentado esto, vamos con la progresión lineal de nuestro PJ. Tan pronto como completemos la mazmorra de Piedra Angular en la Catedral de la Luz, podremos dirigirnos a la Estatua de Mundo, o bien desde la selección de personaje y allí cambiar la dificultad a nivel de Mundo 3, momento en el cual comenzaremos a obtener equipo sacro, que es de mejor calidad, ¿vale?, que el equipo normal, glifos, que potenciarán enormemente nuestro personaje, y sigilos, que son los que nos permitirán abrir mazmorras de pesadilla. Nada más abrir una nueva dificultad, ya sea a nivel de mundo 3 o nivel de mundo 4, cuando accedamos a Tormento por primera vez, lo que notaremos en la mayoría de los casos es que nuestro personaje aún no está preparado para realizar el contenido de la nueva dificultad con cierta soltura. Para ello necesitaremos tanto subir de nivel para tener más puntos de leyenda que nos potencien y acceder a más nodos y glifos, así como mejorar nuestro equipo. En esta primera etapa, donde todo parece más difícil, recomiendo que nos centremos en mazmorras normales y eventos de mundo siempre que aparezcan. Eventos de legiones, bosses de mundo y mareas infernales, ya que participaremos en actividades colectivas donde podremos apoyarnos con otros jugadores y obtener recompensas rápidamente. Sobre todo en el caso de mareas infernales, donde podéis obtener montones de legendarios sacros o ancestrales, si estáis en Tormento, y con suerte algún objeto único que os ayudarán un montón en esta etapa inicial de la nueva dificultad. Para ello, lo mejor sería recoger los dones misteriosos durante las mareas infernales, que pueden premiarte con 3, 4 o 5 legendarios cada uno. Os recuerdo que en la web Diablo 4 Online, que tendréis en el comentario fijado, podéis acceder a las localizaciones de cada marea y las ubicaciones donde pueden aparecer todos estos cofres. Cuando no tengamos eventos activos, lo mejor será realizar mazmorras normales, hasta que poco a poco vayamos equipándonos y limpiando con más facilidad. Será el momento de utilizar sigilos y pasar a limpiar mazmorras de pesadilla.
De hecho, os recomiendo que en cuanto consigáis los primeros sigilos, probéis con las mazmorras de pesadilla a ver si las podéis hacer a buen ritmo, ya que, salvo que estéis jugando en modo incondicional, no os interesa hacerlo cuanto antes, ya que al completarlas, estas nos darán experiencia para potenciar los glifos. Muy importante, ya que al subirlos de nivel no solamente estaremos potenciando sus bonificaciones, sino también mejoraremos su radio de efecto. Estos glifos juegan un papel muy importante en nuestra progresión. A medida que vayamos ganando puntos de leyenda o de paragon y vayamos avanzando por nuevos paneles, nos va a interesar mucho ir desbloqueando nuevos huecos de glifos, ¿vale? Para potenciar nuevos efectos que además siempre van a tener cerca varios nodos raros y mágicos. Todos estos efectos potenciarán notablemente el desempeño de nuestro personaje. Una cosa que nos ayudará no solo a mejorar nuestro daño, sino también nuestro aguante. Muy importante en este punto que a medida que vayamos consiguiendo equipo que vamos a utilizar durante bastante tiempo, mejoremos también el nivel del mismo a través del herrero o del joyero, para obtener estadísticas adicionales en sus afijos. A estas alturas, seguramente si habéis roto bastante equipo, tendréis materiales suficientes como para subir las piezas principales a nivel 4 o incluso a nivel 5 si tuviésemos algún objeto que lo merece. Cuando llegue la hora de pasar a nivel de mundo 4, el proceso será el mismo. Ponernos a prueba en la mazmorra de piedra angular, cuyo nivel recomendado es 70, aunque si vamos bien equipados podremos completarla mucho antes. Y una vez desbloqueado tormento, repetir la misma operación. Iniciar con eventos de mundo y mazmorras normales para conseguir nuestras primeras piezas ancestrales y ya después dar el salto a las mazmorras de pesadilla. Algo que quiero destacar, aunque en el futuro me gustaría hacer un vídeo más en profundidad sobre ello, es la importancia de las estadísticas principales. Todas las clases tienen tres estadísticas que, además de darle los efectos generales que reciben todas, también les dan beneficios específicos de clase. Estos siempre son daño de habilidad, probabilidad de crítico y regeneración de nuestro recurso principal. Todas estas estadísticas podremos ir aumentándolas, tanto desde los paneles de leyenda como desde nuestro equipo, y tendrán un gran impacto en la mejora de nuestro personaje. Así igualmente pasa en el caso de las estadísticas defensivas. Actualmente la vida total y la armadura son las que tienen mejor escalado en endgame por encima de las resistencias, por lo que tendremos que ir mirando bien los afijos de equipo, efectos legendarios e incluso nodos, ya que nos ayudarán enormemente, sobre todo en las etapas iniciales, para mitigar el daño recibido. Simplemente quería hacer este vídeo a modo de orientación para que sepáis las opciones que tenéis a la hora de desarrollar vuestro personaje, por si en algún momento sentís algún tipo de estancamiento. Como siempre, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4, cualquier cosita que quieras añadir, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, @yugogames3y, o en mi Twitch, yugo3y/tv, donde ya sabéis que estamos todas las tardes, noches ahí streameando Diablo 4. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. Devuelto al infierno. A por ti.